Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y en el vídeo de hoy voy a responder a una consulta que me ha hecho uno de los alumnos del curso de iluminación, en el que me comenta que no le queda muy claro cómo importar un archivo de AutoCAD a Dialux Evo y cómo modificar las capas en el plano. Bien, voy a hacer un vídeo con más detalles sobre cómo trabajar archivos AutoCAD en Dialux Evo. Bien, vamos allá. En primer lugar, entramos aquí a Dialux Evo. En este caso, importante, estamos trabajando con la versión 11.0. Y para importar un archivo de AutoCAD, podemos hacerlo por varias vías. Podríamos entrar en importación de plano, podríamos entrar en planificación de exteriores y después darle a importar un plano, o bien podemos venirnos aquí a archivo, importar plano. Bien. En este caso me abre una carpeta en la que tengo dos planos y, por ejemplo, vamos a utilizar este de aquí. Le damos a abrir y automáticamente nos va a crear un nuevo proyecto en el que va a importar el plano en esta pantalla en blanco que tenemos aquí. Y ahora vamos a explicar los diferentes pasos que hay que realizar y, una vez importado el plano AutoCAD, qué podemos cambiar sobre él. Bien, en primer lugar veis que aparece el plano en pantalla y mi flecha aparece con una barra horizontal, y eso significa que está esperando a que determine una función. En este caso me dice configuración del plano, dibujar origen eje X. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me está preguntando que en este plano, que yo hago zoom con la ruleta del ratón, me está preguntando que le defina el eje de coordenadas X e Y. En este caso, a mí particularmente me gusta siempre venirme a una esquina izquierda, por ejemplo aquí, que es donde comienza el edificio, pulsar sobre este punto una vez y decirle que el eje de coordenadas va a estar aquí, el eje X. Automáticamente, ahora ya tengo marcado el eje de coordenadas X e Y, y lo siguiente que me pregunta Dialux es determinar la escala. En este caso, yo conozco que este plano está en metros, este plano AutoCAD, y como lo conozco, puedo darle a seleccionar unidades al desplegable y automáticamente poner metros. En este caso, vosotros tendréis que definir en qué escala está. Bien, aquí hay una variante, y es que es posible que no tengáis conocimiento de en qué escala está. Y para ello, una vez que habéis seleccionado una unidad de medida, podéis darle a comprobar la longitud. En este caso yo lo voy a hacer. ¿Cómo puedo comprobar la longitud? Pues bien, si yo tuviera aquí una cota, podría directamente ir a medir esa cota y comprobar si es correcta. Hay veces que no tenemos cotas y nos mandan los planos y no tenemos una cota de referencia, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo aquí una puerta de entrada y salida en un pasillo. Esto es un pasillo estándar, una circulación. Y lo que puedo hacer es decirle comprobar longitud, seleccionar de un punto de la puerta a otro, y veis cómo marca que mide 0,90 metros. Bien, esto no es 100% exacto, pero se entiende que si en un edificio de interior una puerta mide 0,90, significa que está bien escalado. ¿Cómo podríamos detectar que no está bien escalado? Si, por ejemplo, pusiera 90 metros o 0,09 metros. En ese caso, tendremos que comprobar la escala porque no estaría bien. Bien, si tuvierais que comprobar otro punto para comprobar que está correcto, podríais darle de nuevo, comprobar longitud, y, por ejemplo, una mesa, la medimos y nos dice que esta mesa mide 1,32 de ancho. Bien, pues como en este caso sí que está correcto, le damos a finalizar. Bien, una vez que le hemos dado a finalizar, tenemos el proyecto creado y la primera pestaña en el apartado construcción es planos, y dentro de esta primera pestaña es donde nosotros podemos hacer modificaciones de este plano. Bien, primero, si quisiéramos cambiar la escala, podríamos hacerlo aquí de nuevo. Luego, en segundo lugar, podríamos desplazar el plano. Por ejemplo, si yo he creado un edificio y he importado el plano más tarde, yo puedo darle a desplazar el plano, puedo seleccionar desde dónde. Por ejemplo, si el desfase está aquí en esta mesa, yo puedo decirle que de esta mesa me lo traiga aquí y automáticamente lo ha desplazado. ¿Vale?
Otra forma de hacerlo, lo seleccionamos de esta esquina y lo llevamos, por ejemplo, aquí. Pues automáticamente nos cambia el plano. Veis que yo tengo mi eje de coordenadas X e Y aquí y el plano ahora está en una parte inferior. Vamos a volver a cambiarlo y yo ahora voy a decirle que quiero que el eje de coordenadas vuelva a estar aquí. Bien, eso, la herramienta desplazar plano, que creo que es muy interesante, sobre todo cuando tenemos un edificio y insertamos un nuevo plano en el que puede ser que no se haya insertado correctamente. Bien, otra herramienta muy interesante es la que podemos cancelar capas. Bien, para explicar esta herramienta yo me voy a venir a mi plano AutoCAD, esto ya estamos dentro del archivo AutoCAD, y si voy a poner capa, me aparecen las diferentes capas que yo tengo en este plano. Fijaros que si empezamos de arriba hacia abajo, tengo auxiliares, cámara, carpintería. Y si me voy a Dialux en Layer, son las mismas, auxiliares, cámara, carpintería. Y lo que quiero decir con esto es que si yo hay una capa que me está molestando o que no quiero que aparezca, puedo darle y decirle que no quiero que aparezca en mi plano. ¿Vale? Hay muchas veces que tenemos planos de AutoCAD que nos... Que incluyen muchas capas que nos molestan, y en este caso, haciendo esto, podríamos eliminar todas esas capas que no nos interesan para realizar nuestro cálculo lumínico. Bien, veis que conforme vamos eliminando capas, el plano se va haciendo más sencillo, y esto, pues bueno, en muchos casos, por ejemplo, textos, para que veáis cómo aquí pone atención o AR. Si yo quito esta, automáticamente desaparece. ¿Vale? Bien, pues esta herramienta, la de cómo eliminar y poner capas, y luego la de opciones de guardado, podríamos darle a integrar plano en proyecto. Si integramos el plano en proyecto, significa que cuando empecemos a crear locales, siempre nos va a aparecer este plano cada vez que creemos un local y va a ir guardado luego en la documentación. Dialux te dice que tiene un efecto negativo en el tamaño de archivo de proyecto. Quiere decir que el archivo va a pesar más. Se podría poner o no. En este caso daría igual. Y ahora, antes de terminar, una vez que ya conocemos cómo importar el archivo CAD y cómo trabajar las diferentes herramientas, os quiero decir un detalle. Hay veces que cuando creamos un local o creamos un edificio, hay veces que desaparece el plano. Bien, ¿qué se puede hacer con esto? Aquí aparece la herramienta Mostrar planos. Y si abrimos este desplegable, nos aparece la pestaña para seleccionar o deseleccionar el plano de AutoCAD. Bien, eso como una herramienta número uno. Y ahora os voy a enseñar otra herramienta, y es que si en un proyecto, en un mismo proyecto, queremos insertar otro plano de AutoCAD, podríamos hacerlo. Y vais a ver cómo. Vamos a darle a cargar plano y ahora vamos a insertar otro plano diferente. En este caso, este que tenemos aquí. Bien, automáticamente me va a preguntar el origen X, le digo que va a ser este, y la escala le digo que va a estar en metros y le digo finalizar. Y ahora vamos a ver cómo es posible que si nos vamos a la vista en 3D nos aparece los dos planos en el mismo proyecto. Bien. Si esto fuera así, ahora por ejemplo podríamos decirle a este plano, seleccionarlo aquí en la barra lateral, darle a desplazar y por ejemplo ponerlo un poco más arriba para que no nos moleste. Bien, ahora que por ejemplo en este caso este plano está relacionado con este y queremos que aparezca en un punto preciso, pues, por ejemplo, si yo sé que esta esquina coincide con esta esquina, automáticamente inserto el segundo plano AutoCAD donde tiene que coincidir. Ahora, que no tiene que coincidir, lo puedo poner directamente en un lado para que no me moleste y yo trabajar o bien en este plano o trabajar en este plano de aquí. Bien, se pueden importar tantos planos como necesitéis. Y si hay un plano que habéis importado y que no queréis que aparezca, tan sencillo como darle aquí al segundo botón y decirle quitar. Y automáticamente quitáis ese plano y trabajáis con este de aquí. Esta función está muy bien respecto a Dialux 4.13 porque te permite
trabajar diferentes planos, y cuando estamos haciendo proyectos muy complejos, donde hay diferentes planos, diferentes plantas, diferentes alturas, es necesario trabajar esta herramienta de planos. Pues bien, hasta aquí todo lo relacionado con planos AutoCAD y Dialux Evo. Estas serían las principales herramientas que hay que conocer para poder realizar cualquier tipo de cálculo lumínico. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.